Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy les quiero compartir con todos ustedes un bonito paisaje de nuestro campo. Así se ve nuestro campo. Hoy estoy en el campo y ahorita aquí una chilacayota que es tiernito, pero le falta otro poco para un caldito. La chilacayota tierno, nosotros así comemos. Y aquí mostrándoles este bonito paisaje lleno de flores. Hay de diferentes flores, amigos. Aquí se ven las florecitas. Así se ve, amigos. Ya. Aquí están llenos de flores blancas. Y allí, entre las flores, está mi caballito comiendo pastura. Abejitas así vienen o se acercan por las flores. Ahí se ve uno, está chupando el miel de las flores. Aquí hay bastantes abejitas, porque aquí hay muchas flores, por eso hasta se escucha el ruido de las abejitas, amigos. Aquí en esta parcela hay de diferentes florecitas rojas, amarillas y blancas. Aquí pasa un caminito también. Este camino nos lleva hasta el otro pueblito. Aquí están llenos de florecitas, amigos. Ya muchos de nosotros, como campesinos, sabemos que estas flores son flores silvestres. Pero yo los saludo mucho, con mucho gusto a los que no conocen, son de la ciudad, pues nosotros así vivimos en el campo,
entre las florecitas silvestres. Esto no necesita sembrar, esto nace solitos. Son unas florecitas muy hermosas, muy bonitas. Se ven las o luce en el campo. Hoy en este día, amigos, yo estoy disfrutando este día porque hoy tomé un día de descanso. Así como dicen ustedes, todos debemos de descansar o tomar un tiempecito. Por eso yo aquí ando en el campo, nosotros descansamos, pero no nos queda, no nos quedamos en la casa, sino que salimos en el campo a ver nuestra pastura o nuestras parcelas. Por eso yo aquí ando visitando mi parcela, más sobre de la pastura, para traer nuestros animalitos. Nosotros, esto es nuestro trabajo. Por eso hay que venir a ver, andar el campo, porque nosotros casi todo el tiempo estuvimos limpiando nuestra milpa, pero hoy en este día yo tomé un día para descansar. Así ya descansa el cuerpo o nuestra mente, descansa un poco, porque pensamos qué vamos a hacer hoy, mañana. Ya tenemos pensado antes de que amanezca, para que así ya nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Esa planta que se ve allá es una planta de chirimoya. Aquí tenemos chirimoya, aguacatales, duraznales y plantas de nueces o nogales, así como ustedes lo conocen, amigos. Esta es una planta de chirimoya. Muchos comentarios dicen que son chirimoyas, son parecidos como anonas, pero no son anonas,
y son guanábanas, pero casi son parecidos. Aquí están tiernos todavía, pero hay partes que ya hay chirimoyas ya buenos. Aquí como hace frío, por eso están tiernitos. Allí y se ve la chirimoya, pero están tiernos. Nosotros tenemos las chirimoyas así en el campo y en la casa también tenemos plantas de chirimoya. Agradezco mucho a todos ustedes que ven mis videos, amigos. Nosotros así mostrándoles los bonitos paisajes, lo que nosotros cultivamos aquí en nuestro pueblito. Lo estamos mostrando con mucho gusto a todos ustedes, amigos. Esta parte se ve desde lejos como es como una lomita y se ve hasta los cerros como se acarician las neblinas en los cerros, amigos. En la mañana cuando yo salí de la casa con lluvia, pero ahora ya se abrió, ya hace solecito. Pero hay que prevenir, hay que venir con nylons para que así, aunque llueva, tenemos con qué taparnos. Gracias a Dios, amigos, y gracias a cada uno de ustedes que disponen de su tiempo de ver nuestros videos. Agradezco mucho a Dios por permitirme de vivir en este lugar, porque hay partes que cuando llueve mucho, tira mucho, se caen las milpas, porque nosotros cuando salimos a trabajar hemos visto cómo se tiran las milpas cuando nos toca segar la mazorca, están tirados, cuesta mucho para levantarlos, pero ¿qué vamos a hacer? Porque eso Dios cuando hace, si haya viento o no, y llueve o calor, eso es regalo de Dios, por eso nosotros no podemos hacer nada.
lo que es de Dios, amigos. Porque Dios es Dios, nadie puede ser menos de nuestro Padre Celestial. Él es único que puede hacer todo para nosotros como ser humano, amigos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ven mis videos. Les agradezco mucho a todos ustedes. Si les haya gustado este video, suscríbanse, comenten y compartan. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Gracias, amigos.